Ahí te la rompo, bro. En el estadio estamos viviendo, sintiendo, disfrutando. Yo arranqué mal. O arranqué muy bien. Nadie sabe. Mirá que mando el centro y gol, eh. Mando el centro y gol, eh. Bien, bien, bien. Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. Va a comenzar el partido. Dale, wey, gan. Nuestra, nuestra, nuestra. Es nuestra, es nuestra. Boca Juniors. Era nuestra, si yo no cabecié. Este agarra mal y es mía. Este agarra mal y es mía. Te dije, te dije, te dije. Ninguno la agarró. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién estoy siendo? Con Rolón. Rolón no le saca la pelota ni a mí. Balón de nuevo hacia adentro. La saca fuerte hacia arriba. Arrancó tranqui el partido, ¿eh? Analizando mucho acá el muchacho este. ¿A dónde vas tanto? ¿Vas a tardar para jugar a la pelota? Sabía la defensa, pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Ahí está adelantado. Pelota, qué bien lo vio. Vázquez, allí la recibe. Ay, boludo. Otra oportunidad. Ay, no era ahí. Saca el pelotazo para los delanteros. Uy, buenarda. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. ¡No! ¡Amigo! Te juro que hace los pases a donde quiere. Está abajo. No, wey, ya tenés amarilla, ya te cambio por Advínculo, vas a ver, hijo de puta. ¿Cómo vas a tener amarilla apenas arranca el partido? Ni Pablo Pérez se animó a tanto. ¡Ay! Ahí va, puede tirar. ¡Ay! Agárrala, Rossi, agárrala, agárrala. Me gusta que es predecible, boludo. Sé a dónde va a encarar. ¡Ancara Messi, ancara Messi! Villa, es tu momento de correr como Usain Bolt. ¡Ay, me la saca! Estupenda maniobra. ¡Ay, qué hace! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Se metió por donde más gente había y la jugada se terminó ensuciando. No, eso es verdad, puntita. Al fin decís algo con coherencia. Varela, vuelve a ganarla. Bueno, ahora sí, se viene el gol. No hay chance de que esto no sea gol. Imposible adivinar ese amague. Avanza, pero me sacó el arquero muy bien, boludo. Cuando me quedó largo. ¡Ay, se equivoca, se equivoca! ¡Ay, Molinas! Lo contrario. Dale, Molinas, sos el próximo Riquelme, bro. Tenés que jugar como él. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. ¡Claro, Fabra! Fabra, la unión de los colombianos, bro. ¡Claro! Me gusta que frenás acá. Me sirve. Y encará de vuelta. Ni se le espera esa. La había hecho todos los días. Bien. Se comió la madre, se comió la madre. Entrás al área, entrás al área. Entrás al área, Fabra. Siempre una de más, Fabra. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. ¿Quién es este? Vázquez, le pega al área. Sin problema, la atajada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Lo hacía terrible, el arquero este. Bueno, bueno, acá se viene el gol, basta. Se viene el gol, basta. ¡Claro, te dije! ¡No! Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi. Con displicencia. Cada vez que dice la torre, dice displicencia, hay que poner displicencia en el chat. ¡Contragolpe! Dale, Salvio, dale, Salvio. Ayer jugaste bien, Salvio, Dale que volviste, pa. Uy, ¿qué hiciste, Salvio? Despeja el peligro, al menos por ahora. Varela busca atacar por el lateral. La tiene pegada al botín. La defensa se cerró bien y la acción ofensiva no prosperó.
Yo la mando al área de acá. Ahí va otro pelotazo. Ahí está el cabezazo. Adelantado. Quedó por delante del último hombre. Amigo, estoy jugando muy mal, ¿eh? Tipo, tengo que meterme al área jugando, ¿no? Con centro. El pase no prospera. Claro, ahí está. Preciso soy. La juega profundo. Ay, se... Pase al medio. Me gusta que Vázquez gana todo, ¿eh? Imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés. Sigo tirando centros a todo esto, ¿eh? Pero yo le tengo fe a los centros, eso es lo peor. Lo veo viable. Ay. Ahí está, listo. Ay, no, se me fue larga. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó. ¡Oh! Increíble. Casi con displicencia. Y arranca la contra. Pasa el hueco. Claro. Avanza muy decidido. Aprovecha la posibilidad. ¡Claro! Está el equipo con su juego. Allí va. Algo que lo pudiste hacer ayer, Salvio. Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido. ¡Qué pedazo de gol hizo! ¡Todo suyo, maestro! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro el fondo de gol. Gran jugada y mejor defensa. ¡No! ¡No! No sale, no sale, no sale, no sale, no sale. Bien, Weigan. Tírala a la mierda, Weigan. Ahí está, perfecto. Uy, mirá Vázquez, la frena de pecho, pero la pierde. La gana Vázquez, la pierde Vázquez. Cosas que zapan. Socas que zapan. Ah, ya, no, 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 no. Dale, Rolón. Nadie confía en ti, Rolón. Ah, bueno, Rolón, estás loco. Se lanzan con toda la contra. Gana la pelota con oficio. Uy, cagamos. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Alas. Puede ser. La agarró. Gritalo, gritalo, gol, 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 gol. Creo que ya cumplí el reto igual. Metí 4 goles, 2 y 1 en el anterior, son 7 goles. Ya cumplí el reto. Pero no importa, no podemos perder, no podemos perder. Le tenemos que meter 2 goles más a estos muertos. Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. Casi lo rompo, En 8000 pedazos. Dale, Varela. Este gol les permite creer en el milagro. Rolón, quedaste solo del 5, ¿eh? Ay, la defensa se me fue al carajo. Claro, de espalda, Fabra. Sporting Cristal, a esta altura, ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Vázquez, metés un golazo, acordate. Sigue avanzando, Vázquez. La pelota le quedó servida. Salió todo tuyo. Por estar en el lugar que corresponde, salió. Un paso importantísimo para ganar el partido. El arquero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. El arquero dio rebote y ningún defensor pudo llegar a sacarla. Una suma de errores que terminó siendo bien aprovechada. Allá, allá. Va por el tercero. ¿Cómo va por el tercero? Ah, bueno, se saca selfie, pero hermano, vas perdiendo. Vas perdiendo. 3-2. En el minuto 80 te sacás foto. Tenés que ir a meter el gol y ir a buscar el partido, papá. ¿Qué estás haciendo? Pero probó la individual y le salió bien. Una vez que entró al área, solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero. Número 8.
Ahora te meto el otro, Gil. Mirá, ahí. Pumba. 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 Olvídate, no juegan como en cara. En cara juegan, en cara juegan. Si no pierden la serenidad, ay, Wigan, dale. Ay. Siguen arriesgando sobre el final. A pesar. ¡No! No fue falta nunca, ni a palo. Ay. Dale, Varela, ¿quién es este? Varela, está corriendo como un desquice. Últimos 5 minutos de partido. Boca Juniors solo tiene que aguantar unos segundos más. Uy, no me la conté. Sácale la verga. No, 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 esto está complicado, ¿eh? Se vienen. Intentó hacer la individual y estuvo a punto de lograrlo, pero definió feísimo. Máxima concentración para la defensa. Jotun la saca corta. Claro, Rolón. Me manda a buscarla. Poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Le partió un muñeco. Es falta, amigos. Tiro libre. Mostrala, mostrala, cagón. Se van a jugar 4 minutos de compensación. ¡Tiro, Lon! ¡Ay! Sí, Molinas. Pásala ahí, pásala ahí. Tranqui, tranqui. Tranqui, la tenemos, la tenemos, la tenemos. La tenemos, la tenemos, está bien. Es más, anda a buscarla, Villa, anda a buscarla. Anda a jugar donde vos sabés, papá. ¡Qué bien la hizo! Va con todo hacia adelante. ¡Ah! Y ahora termina, termina el partido. ¡Tiene que terminar el partido! ¡Carajo! Conseguido, enorme victoria. Era un partido que estaba para cualquiera. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Aprovecharon mejor las oportunidades que el rival. Jugaron con aplomo durante todo el partido. Triunfo que da confianza e ilusiona mucho a los hinchas. Ahora sí, sacate la fotito. Ahora sí, papá. Buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre. Señoras y señores, tengan los boletos a mano porque es hora de anunciar al ganador del sorteo. Listo, chao. Un éxito. Mirá, una hora.